Muy buenos días, muchachos, espero se encuentren todos muy bien. Estamos preparando una nueva jornada de pesca. Después de casi 6-7 meses, estoy de vuelta en Punta Cuartel o Punta Rieles, como le llamamos siempre. Estoy acompañado por un par de amigos, Changos, Kayak. Tenemos una visita ilustre por allá. Nuestro querido amigo de Botes Araucanía nos está acompañando en esta jornada. El distribuidor oficial de Botes Araucanía, así que vamos a estar con buenas amistades. Ahí viene el tío Robix. Está más gordito, no está tan flaquito ya. En su 9.8. Por allá anda un motor de 20. Y nosotros andamos con un 9.8. Vamos en busca de los bonitos. Aunque no lo crean, mucho rato que están perdidos los bonitos acá en Antofagasta. En toda esta zona. Esperemos encontrarlo hoy día. Una vez nos encontramos los delfines. Siempre hay cosas bonitas que mirar acá en este sector de Punta Cuartel. Hacía un viento terrible recién allá en el otro lado. De hecho, pensamos no ingresar, pero calmó. Así que nos dio la entrada ahora del mar y vamos a la agüita. Así que esperando que la jornada esté entretenida, chiquillos, y nos vemos. Mire, ahí juegué un ratito con los dos. Ahí se va para allá. Que chayo yo corre moto. Va bien, va bien.
ándate pesado. ¿Qué viniste a buscar acá? Acá se hace, acuérdense que se hace como un correntón ahí. Sí, el otro día casi me hundo. ¡Fique, fique! ¡Otro más! Estamos infectados de cabiz. ¿Otra más? Sí, otra más. Pensé que era cabrilla, pero otra cabiz se sacamos acá. Viene el Robix, no sabe de nada que nos vamos a ir de acá. Veamos si está, si empieza a girar, nos vamos para allá porque hay veces que pasan, van pasando. Ah, oh, ya. Ahora, como a 500 metros veo una pájara gigante atacando, voy a ir a chequear y le aviso si pido los monos. Seguro, la cabrilla no arranca así. Así es un mono. Me aseguro que es un mono. Niños, pique, pique, parece que es un mono, estoy seguro. O cabrilla grande. Mono, 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 mono. Correcto, Depth Under, paleta ancha. Por fin, ¿no? Excelente. Sí, sacamos bonito. Oh.
Ay, ahora no quiere salir, ¿no? Está entregado ya. Excelente. Está bonito el monito. Muchacho. Cerca de las 12 vino a salir el primer monito. Ojalá que quieran algunos más. Motivación, algo de algo. Cabrón, alguno está buscando mono. Andan por acá, pero por abajo. ¡Mono o cabrilla! ¡Se soltó, se soltó! ¡Ahí volvió, 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 amigo! ¿Pero qué es? ¡Mono! ¡No sabemos, está peleando, pero por la pelea del mono! Ya, bacán, vamos para allá entonces, hay que rolear entonces, vale. Ya, buscar. Hola, que estoy activo, la cosa. ¡Ay, que se vio un tapón por ahí! Don Diego, vamos que se mueve, hombre. Oye, la caña alfa como aguanta, ¿no? Este color la está haciendo el Noevi, yo tengo uno del mismo color prácticamente, con este color lo hemos sacado. Están picando abajo. ¿Dónde? Uy, los tres, digamos, tres gigantes. ¿De alicate? ¿Tiene alicate? No. Ya, muchachos, 12:30, llevamos cuatro bonitos, están por este sector nomás. De hecho, andamos haciendo trolling como 6 Zodiac alrededor de toda esta zona. Andan muy abajo, 4 metros aproximadamente, ahí lo estamos cazando. Están bastante grandes, están muy grandes, chiquillos, miren. Voy a mostrar, bastante grande. Yo creo que ya la cuota está casi hecha. Miren, están del porte del Coleman. Este Coleman es bastante grande. Llevamos 4, 2 y 2, uno más y estamos. ¿De quién lo saque? Uno más. No sé cómo estarán los chiquillos por allá, no sé si habrán cazado, pero nosotros por lo menos, tanto buscarlo, lo estamos encontrando.
¡Tengo otro! Lo voy a sacar rápido porque los lobos andan acá. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Ya lo vi! ¡A lo rápido! Mira, no ha tirado nada, casi al verlo. Que un gorila, compadre, está grandote, ¿no? ¡Oh, la caña! Ajá.